Ciudad Museo te invitamos a recorrer el convento de la Recoleta. Ciudad Museo. Santa Ana de la Recoleta de Monte Sion es un convento franciscano ubicado a extremos de la ciudad de Sucre, en las faldas del Cerro Churuqueya. Actualmente, en el tercer claustro, funciona el museo administrado por la Orden de los Franciscanos Menores. Es un convento donde vivimos hermanos franciscanos, vive este obispo que ha entregado más de 50 años acá, son 58 años de servicio a Bolivia, y es un lugar de paz, tranquilidad, oración. Siempre fue considerado, sobre todo por los hermanos del campo, como un santuario donde iban a confesarse, a ofrecer las misas al Señor, y ahora se ha hecho un lugar de peregrinaje, de turismo. Constantemente en la tarde y en la mañana se ven tantos turistas que se acercan a este santuario intentando encontrar algo especial. Se fundó el año de 1599, el 25 de enero. El convento se destinó para una comunidad de frailes que deseaba vivir el carisma franciscano con mayor radicalidad y recogimiento. Este museo se inició con el religioso Fray Leonardo Ibáñez con tres pequeños ambientes. En 1974, la comunidad franciscana hizo nuevos esfuerzos para ampliarlo. Este conjunto de edificaciones y obras arquitectónicas ofrece en sus salas pinturas, esculturas, obras religiosas y una colección numismática de la colonia y la república. En la actualidad son dos ambientes listos para recorrerlos. Muy buenas tardes, bienvenidos al convento Santa Ana la Recoleta de Monte de Sion. Nuestro convento ha sido creado el año 1600 por Fray Francisco de Morales. El convento cuenta con cuatro patios o claustros, y este sería el primero. Tiene un estilo neoclásico, justamente por los arcos que va llevando, es similar a lo que es el mirador de afuera. Se encuentra el cementerio y también la celda de Fray Mameto Esquivel.
Esta es la celda o habitación perteneciente a un franciscano. Él era Fray Mamertescu, obispo en Córdoba, Argentina. Como verá, ellos vivían de esta manera. Ahí está su cama, su ropa, sus libros y todo lo que pertenece a él. En la parte de arriba tenemos estas pinturas que describen la vida de San Francisco. La habitación de los franciscanos expresaba su deseo de vivir en la pobreza, con objetos limitados y necesarios solo para descansar, orar y escribir. En algunas ocasiones resguardaban objetos que los feligreses deseaban obsequiar. Una vez que hayamos visto la celda, vamos a avanzar al segundo patio. Bodega, es donde ellos realizaban su propio vino. Han ido haciendo vino hasta el año 1984. Ellos realizaban el vino pisado y también a base de prensas. Se dice que el vino más fino lo fermentaban en estos cántaros. Lo sellaban esta parte con yeso y entonces esto se iba fermentando durante meses. Dentro de su patrimonio bibliográfico cuenta con una suntuosa biblioteca de 20.000 libros con una temática diversificada, archivos de incalculable valor, la que resguardan la memoria de los hechos de relevancia para la orden franciscana en Bolivia. El clima templado en la ciudad de Sucre favorecía la producción frutícola. Este espacio, junto a una gran huerta, eran los lugares donde los frailes cumplían trabajos para la manutención de los religiosos habitantes de la Recoleta. Este es el patio de los naranjos. Este patio es considerado así justamente por los árboles de naranja que lleva. Es una réplica de los patios de los conventos en España. Este es un lugar de meditación para nuestros franciscanos. Se dice que aquí venía a escribir sus pensamientos nuestro presidente, el mariscal José Antonio de Sucre, pues en un tiempo este convento se ha ido tomando como un cuartel. En ese entonces él venía a visitarnos acá. Otro de sus atractivos es el árbol milenario,
declarado Monumento Nacional e Histórico en el año 1956 y que tiene aproximadamente 1500 años de antigüedad. Este gran árbol fue testigo de la historia colonial y republicana de la ciudad. Estudios indican que es el más grueso de Bolivia. Se calcula que al menos 12 hombres con los brazos extendidos son necesarios para abrazar el tronco. El cedro milenario fue motivo de estudios por parte de especialistas biólogos del Instituto de Investigación Técnico-Científico de la Universidad Policial, los cuales, después de 6 meses y tras un estudio molecular y filogenético, determinaron que su especie es la denominada Cedrela odorata. Este es el árbol de cedro. Este árbol ha sido considerado como el árbol milenario porque tiene 1500 años de vida, ha sido declarado como patrimonio cultural de la UNESCO. Se dice que antes del inicio de esta ciudad, todo este sector era un bosque de cedros. El único que nos queda hoy en día sería este. Antiguamente, 12 personas tomados de la mano hacían alrededor del árbol. Hoy en día estamos en una especie de maceta. Esto se ha ido alzando con el fin de que el árbol no vaya cayendo. 4 metros abajo está el tallo real, donde las 12 personas hacen alrededor del árbol. Actualmente son 8 personas los que los rodean. Se dice que este árbol, aparte de transmitir mucha paz y energía, concede deseos. Antiguamente nuestros viejos ancestros acostumbraban dar vueltas en un árbol viejo. Hoy en día se lo sigue realizando justamente porque el árbol es muy antiguo. 3 vueltas a la derecha es para pedir un deseo, 1 a la izquierda matrimonio, siempre y cuando vayan con su pareja. Si gustan, chicas, pueden dar sus vueltas, ya depende de su creencia. El museo posee en exhibición varias pinturas coloniales y republicanas, esculturas, trabajos de orfebrería, diferentes colecciones y restos arqueológicos. También alberga obras del reconocido pintor colonial Melchón Pérez de Holguín, piezas de la escuela cusqueña y una interesante pintura en la que se representa el martirio de los franciscanos misioneros en Nagasaki, Japón, en 1597. Sucre fue sede de los poderes del Estado hasta la Guerra Civil de 1899.
por ende, los presidentes gobernaban desde esta ciudad. Uno de ellos fue el cochabambino Pedro Blanco Soto, quien en la madrugada de enero de 1829, Blanco fue llevado hasta la Recoleta y asesinado por los militares bolivianos que no concordaban con el proyecto gamarrista de unión al Perú. En este sector tenemos el lugar donde fue asesinado uno de nuestros presidentes, justamente él, el general Pedro Blanco. Él duró 4 días en la presidencia, le dieron un golpe de estado porque quería unir lo que es Bolivia con Perú y justamente por eso la gente se ha ido alarmando. En ese entonces todavía este lugar era un cuartel militar, estamos hablando del año 1828. Él vino a refugiarse acá, estaba tratando de escapar por el techo del templo, lo dispararon y cayó en este sector y es por eso que tenemos una placa en conmemoración al presidente. Después de recorrer casi todo el convento, llega el momento de conocer a la famada sillería del coro del templo, tallada en madera de cedro del siglo XVII, perteneciente a la escuela altoperuana trasladada en 1875 desde la Basílica Menor de San Francisco, a donde perteneció en origen. Este es el coro, nuestro coro está tallado en madera de cedro, ha sido tallado por Juan Jiménez, un cusqueño con la ayuda de 3 indígenas, se ha ido tallando durante 4 años. Nuestro coro tiene un estilo barroco floral, en la parte de acá lleva cabezas de españoles y en la parte de atrás españolas. Y en la parte de arriba tenemos la representación de nuestros mártires crucificados en la masacre de Nagasaki, Japón. Hoy en día este coro ya no se utiliza como un lugar de coro, solamente es un lugar de canto para nuestros franciscanos. Con eso concluimos todo el recorrido. Espero que les haya gustado y vuelvan cuando quieran. Gracias. Gracias. Pues es algo muy interesante, ¿no? Saber un poco más de lo que tenemos aquí en Sucre y el convento de la Recoleta es algo espectacular, algo que me impresionó bastante y es muy hermoso y bueno, recomendarles a todos a que vengan y sean parte de este recorrido que nosotros estamos teniendo y es maravilloso estar aquí. Bueno, en primer lugar, el recorrido de nuestro museo es fantástico, ya que poseemos una riqueza cultural y artística de nuestros franciscanos que pasaron décadas y siglos en nuestra ciudad. Es algo maravilloso, la verdad, para nosotros, tener algo, una cultura más, la cual podemos reflejarlo aquí. Los extranjeros son los que aprecian un poquito más lo que es el significado de todo lo que significa el convento, ¿no? Su estructura, sus patios, porque en fin, al final la vida que ellos llevan como turistas pues es precisamente eso, ¿no? De valorar lo que se les ofrece, ¿no? Y yo creo que una de las cosas lo que ofrece aquí el convento es sobre todo cierta tranquilidad, ¿no? Cierta paz que uno descubre en los pasillos, en los ambientes, ¿no? Y es lo que se lleva, ¿no? Lo bonito del convento, ¿no? Los invitamos, siempre las puertas de nuestro convento están abiertas, atendemos de lunes a sábado,
en horarios diferentes, apropiados, pero siempre se los espera con todo el cariño de hermano, que es nuestra característica de ser franciscano, ¿no? De ser fraternos y de acogerlos con cariño, ¿no? Y van a descubrir pues, nuestro convento es pues, un lugar de armonía, un lugar de silencio, donde puedan también pasar unos momentos agradables, ¿no? El convento de la Recoleta es uno de los más bellísimos e importantes del país. Abre sus puertas de día lunes hasta el día sábado y el recorrido dura aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, no estará completo sin pasear por el mirador de la Recoleta. Desde el mirador de la Recoleta se tiene una de las vistas más bellas de Sucre. Es un lugar concurrido por los enamorados. Es por eso que se le conoce como Munaipata o Colina del Amor. Si hoy no me das tu rosa a tiempo, mañana no la quiero. Mañana no la quiero que ya se le invierno. Mañana no la quiero que ya se le invierno. Su hermosura tiempo, abrazada a mi pecho, abrazada a mi pecho, quemar en su fuego, abrazada a mi pecho, quemar en su fuego, que lejos su fragancia embriagadora, martirios al pasar las lentas horas. Martirios al pasar las lentas horas. La ira, 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 la ira. Martirios al pasar las lentas horas. Segundita. El mirador y el convento de la Recoleta es un paso obligado en tu visita por la ciudad de Sucre. Esto fue Ciudad Museo. Ciudad Museo.